How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer. You're a womanizer, oh. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del equipo de Punto por Punto, les saluda a su amigo Luis Alberto Ruiz. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, mi compañera licenciada Azucena Rosado Sosa, el licenciado Martín Vázquez Cabrera, el politólogo Marco Antonio Castellanos y nuestro amigo Pepe Arana en la cámara. Le doy la bienvenida una vez más en esta emisión de Punto por Punto. Hoy viernes 13 de febrero del 2009, transmitiendo totalmente en vivo desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Bueno, pues aquí en Punto por Punto, por supuesto que le tenemos la cinecartelera para que disfrute de este hermoso fin de semana en compañía de sus seres queridos. Al mismo tiempo de festejar con las amistades, los familiares o su pareja, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, pues las películas que están en cartelera son Viva Adolescente, El Viaje de Teo, La Isla de los Dinosaurios, Vecinos en la Mira, Caroline y la Puerta Secreta, Siete Almas, El Libro Mágico, Sí Señor, Hotel para Perros y Miedo al Amanecer. Bueno, pues les comentaré ahora sobre la película La Diva Adolescente. Bueno, pues fíjense que Poppy es una niña malcriada, consentida, egoísta, que vive lujosamente en Los Ángeles. Pese a su existencia llena de riquezas, ella no consigue superar la frustración que le provoca su situación familiar. Bueno, pues ahora vámonos rápidamente con la película El Viaje de Teo. Fíjense que Teo es de 9 años. Pasa con su padre la frontera de Estados Unidos con México, ayudados por típicamente un pollero sin escrúpulos. En la noche, en medio del desierto de Sasabe, son atacados para robarlos. Teo se separa del grupo cuando huye para salvar sus pertenencias. Bueno, pues cuando detiene su frenética carrera, se encuentra solo y abandonado en medio de la noche en el desierto. Ahora la película Vecinos en la Mira, una pareja joven trasladada a California para vivir en la que siempre ha sido la casa de sus sueños, pero los recién llegados pronto se sentirán amenazados por su vecino, quien desaparaba es su relación interracional. Este hombre, un padre soltero, es un oficial del Departamento de la Policía de Los Ángeles. Bueno, pues también les comentaré sobre los próximos estrenos de cine, así que esperaremos próximamente en los cines a nivel nacional. Les comento que la película Agente Internacional está próxima a estrenarse. Bueno, pues fíjense que es sobre un agente de la Interpol que se obsesiona con una investigación acerca de la implicación de grandes entidades financieras en el mercado ilegal de armas. También está la película El Sustituto. Fíjense que un sábado por la mañana, en un barrio de obrero de la ciudad, Christine se despide de su hijo Walter y sale a trabajar. Al regresar a casa, el niño ha desaparecido. Empieza una búsqueda que no parece dar frutos hasta que meses después le entregan un niño de 9 años que dice ser su hijo. Así que le recomendamos que acude este fin de semana a los cines de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. No solamente de aquí de Coatzacoalcos, sino a nivel nacional para festejar este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, pues también recuerden que nos pueden sintonizar a través de la radio, en internet, a partir de las 6 de la tarde en http://diagonal/diagonal imagenypolitica.listen2myradio.com. Repito, http://diagonal/diagonal imagenypolitica.listen2myradio.com. Y recuerden sintonizarnos a través de la página imagenypolitica.com. Bueno, pues también tenemos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Hoy en Coatzacoalcos tenemos una temperatura de 27 grados centígrados con una sensación de 30 grados centígrados. Por supuesto,
aquí en Coatzacoalcos se siente el calorcito, y bueno, pues es uno de los calores que apenas inician en esa temporada aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, debido al calentamiento global. Bueno, pues para mañana 14 de febrero tendremos una temperatura máxima de 33 grados centígrados con una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Y el domingo tendremos un día despejado con una temperatura máxima de 33 y mínima de 22 grados centígrados. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado vía internet. Recuerden, estamos en www.imagenypolitica.com. También recuerden enviarnos sus sugerencias, quejas, comentarios, lo que usted quiera a través del correo electrónico imagen-politica@hotmail.com. Repito el correo electrónico imagen-politica@hotmail.com. Bueno, pues se despide de ustedes su amigo Luis Alberto Ruiz, a nombre de todo el equipo de Punto por Punto, la licenciada Azucena Rosado Sosa, el licenciado Martín Vázquez Cabrera y el politólogo Marco Antonio Castellanos y Pepe Arana en la cámara. Muchísimas gracias por habernos sintonizado vía internet. Nos sintonizamos próximamente en imagenypolitica.com. Bueno, pues que pase un excelente fin de semana en compañía de ustedes queridos. Hasta luego.